El avión comienza a descender entre una espesa nubosidad. El cielo está completamente azul, pero entre la niebla medio celeste aparece la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana. Los cerros están rapados, como si una filosa cuchilla de afeitar se hubiera encargado de devorar cualquier signo de naturaleza sobre la superficie. Estamos aterrizando en el país más pobre de América y el sexto más miserable del mundo, atrapado en medio de sus problemas de hambre, pero atribulado además por los huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales. A eso debemos sumarle una cadena de enfermedades que sin piedad acaba con la vida de niños y mujeres embarazadas: el cólera. Puedo decir que en mis años de reportero, que pasan de 25, nunca antes había visto algo igual. Al recorrer los barrios más humildes de Puerto Príncipe, así como los sectores que con mayor rigor sufrieron por el terremoto de enero del año pasado, puedo decir que la impotencia es tan grande que solo dan ganas de sentarse para ponerse a llorar. Las cosas siguen igual. Nada más pasear por la Catedral o el Palacio Presidencial. Ambas edificaciones están en las mismas condiciones en las que las dejó el terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter de enero del año pasado. Los haitianos le siguen pidiendo a Dios que se apiade de ellos. En las afueras de la destruida catedral, un joven lidera una oración fuerte a la Virgen María, rogando piedad por quienes todo lo perdieron. La pobreza de Haití, 80% de la gente vive con menos de $2 al día, es especialmente trágica dada la relación entre la pobreza y vulnerabilidad por los desastres naturales. Un estudio realizado por el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres Naturales, con sede en Bélgica, analizó un periodo de 30 años comparando desastres naturales en los 10 países más pobres. El centro descubrió que el promedio de víctimas anuales por cada 100.000 habitantes en los países ricos era de 36. Para las naciones pobres, las víctimas promediaban los 2.879 al año, aun cuando los países ricos experimentan la misma cantidad de desastres. Otro de los récords de Haití es su nivel de deforestación, que alcanza el 98% de su territorio y constituye uno de los factores que magnifica el impacto de los desastres naturales como huracanes, deslaves e inundaciones. Son retos que tiene que superar el nuevo presidente Michel Martelly, este díscolo músico que en el año de 1988 grabó su primer trabajo discográfico, que fue una sensación en Haití. La música fue sin duda el trampolín a la popularidad y un elemento clave en su futuro político. Desde los escenarios, Sweet Mickey, como algunos lo llaman, logró buena parte de los votos que hoy se convierten en su gran cadena política, sobre todo entre los más jóvenes. Pianista autodidacta, trabajó como tecladista en varios locales de Puerto Príncipe, siendo su primer sencillo el tema Oh La La, el que lo llevó a la fama para luego grabar 18 discos de larga duración. Sus críticos le cuestionan su falta de seriedad por su imagen libertina. Cabe destacar que en uno de sus videos aparece vestido de mujer. Pero las opiniones son diversas con relación al nuevo jefe de Estado. El nuevo presidente para mí es bueno, pero él fue un cantante muy desordenado. Pero él tiene su política que es para cambiar el país. Para mí es bueno. Pero hay mucha gente que tiene sus corbatas, que tiene tus hombres políticas, que es más desordenado que el presidente. Uno de los aspectos que el presidente deberá restablecer cuanto antes es la justicia. Los linchamientos de personas vinculadas a robos o atracos están a la orden del día. Por lo tanto, poner a funcionar esta rama del poder público es más que esencial. El sistema judicial haitiano tiene muchísimas falencias y uno de los factores que influyen en esa falencia es la corrupción. Desafortunadamente,
Está comprobado que un magistrado, que es la persona encargada de ejercer la justicia, trabaja en un promedio de 51 minutos al día solamente. Luego, a eso se suman esos otros factores de corrupción, factores que tienen que ver mucho con la desigualdad social, con la pobreza, que no hay para pagar un abogado y el Estado tampoco tiene cómo pagar un abogado. Entonces, el sistema de justicia, la gente ve que no funciona. Luego, cuando se comete un hurto, en la gran mayoría de los casos, las mismas personas se toman esa justicia por su cuenta y se presentan los linchamientos. Es muy común en todo el territorio haitiano. Renovando tu matrícula mercantil gana oportunidades, reconocimiento, respaldo y lo más importante, gana crecimiento para tu negocio. Cámara de Comercio de Barranquilla, juntos hacemos región. M&M Inc. Systems, lo mejor en tecnología y en el norte de la ciudad. Centro Comercial Plaza 52, local C15. Computadores, impresoras, sistemas de tintas continuas, equipos de audio, mantenimiento y reparación de impresoras y computadores. M&M Inc. Systems, soluciones tecnológicas a los mejores precios. Área Metropolitana de Barranquilla, Metrópoli Caribe. Promovemos soluciones de impacto metropolitano. En la carretera que nos conduce al municipio de Cabaret, a hora y media de Puerto Príncipe, advierto la presencia de avisos que le indican a la gente las normas básicas de aseo para evitar la enfermedad. Pero los ingeniosos publicistas olvidaron lo más importante, el agua. Sí, el agua que debe suministrar el gobierno para que la gente se lave las manos, se bañe, tenga higiene en sus hogares y una vida digna. El 90% de los haitianos no tiene red domiciliaria de agua en sus casas. La toman de los ríos, acequias que corren por las calles o simplemente de la lluvia que en esta temporada llega como enviada de Dios. Hoy visité los barrios de Cabaret, una danza de pobreza que se esparce por una montaña quebrada en medio de precipicios. Ahí vive la gente, en medio de la nada. Las mujeres lavan la ropa en el cauce del río, otros ahí mismo limpian su moto. Otro grupo de personas saca la grasa de las ollas del almuerzo, mientras los niños juegan en el agua más abajo, recibiendo lo que viene de arriba. Aquí las infecciosas son muy, muy frecuentes, como son la fiebre tifoidea, la malaria, las infecciones respiratorias y el parasitismo. Son las que más, por el ambiente en donde viven, la poca higiene y la poca educación sanitaria que tienen. En ese ambiente contaminado viven sus 9 millones de habitantes. Pero lo que más nos impresionó fue el hecho de que la gente, en medio de la desesperación por la falta de recursos para adquirir alimentos de buena calidad, no es extraño ver en algunos sectores la venta de galletas de barro. En una apartada vivienda ubicada en las afueras del municipio de Cabaret, a una hora de Puerto Príncipe, reside Madame Dublier, quien desde hace más de 20 años se dedica a la producción de este exótico alimento que se vende como pan caliente en el mercado a razón de 100 pesos colombianos las tres galletas. Madame Dublier se levanta muy temprano en la mañana para conseguir la arcilla, ingrediente fundamental ante la falta de dinero para adquirir la harina de trigo. Que tengo que comprar la tierra al mercado, porque no es cualquiera tierra, es como un tipo de arcilla que se vende en mercado. Y después vengo aquí para hacer cosas y para amasar, para poner, echar agua y echarle mantequilla, sal, caldo. Y caldo también para el sabor, Y después formar las galletas y poner al sol para que se secan. Un paseli, definir un cuchillo. La verdad es que el hambre puede llevar a mucha gente a consumir este producto. Algunos lo hacen tal vez por falta de cultura.
Es muy probable que las médicas con las que hablamos en el centro de salud tengan mucho trabajo para recuperar la salud de la gente, de los pocos haitianos que consumen las galletas de arcilla. Las galletas realmente aquí la gente padece de anemia. El barro tiene hierro, es un síntoma que se llama pica, que se utiliza para la, bueno, que es un síntoma de la anemia. Los efectos contradictorios pueden dar una intoxicación, problemas gastrointestinales, estreñimiento, parasitismo intestinal. Realmente todo es gastroenteritis. Después del terremoto del año pasado, miles de haitianos se congregaron en campos de refugiados, tratando de salvar su vida por lo que podía ser una réplica del fenómeno natural. Ya eran pobres, pero después del sismo se consideran miserables, viviendo en lugares dentro de una carpa donde soportan temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados centígrados en la temporada de calor. Este es el campo de damnificado de Calidiuk, donde al menos 20.000 personas tratan de sobrevivir en las peores condiciones para un ser humano. Sin agua, energía, servicios sanitarios, en el centro del campo funciona un pequeño hospital de campaña donde se atienden contingencias menores. No es raro ver ambulancias de organizaciones internacionales salir del lugar llevando a uno de sus habitantes al borde de la muerte a un hospital de verdad que se encuentra a menos de una hora de aquí. Como el campo de Calidiuk, hay 1.748 en Puerto Príncipe, unos más grandes y muchos más pequeños, pero la gente vive como animales. Se estima que 300.000 personas murieron en Puerto Príncipe durante el terremoto, el 10% de la población, y más de 1 millón quedó sin hogar. En medio de esta contingencia, Colombia hace presencia. El teniente coronel Santiago Camelo recorre los barrios de día y de noche para atender necesidades de la población. Habla con la gente y ya es un viejo conocido que resuelve problemas y tiende la mano. Los policías colombianos formamos parte de la denominada UN Police, la Policía de Naciones Unidas, que es uno de los componentes de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Es la MINUSTA, como se conoce. Nosotros nos dividimos en diferentes grupos y estamos aquí en Haití en apoyo a varios factores. Uno de ellos es la lucha contra el tráfico de drogas, un segundo aspecto es la lucha contra el secuestro y en un tercer aspecto estamos encargados del desarrollo de la Policía Nacional de Haití. Es poco probable que estas estructuras temporales de atención desaparezcan en el mediano plazo. La labor de la comunidad internacional no deja de ser titánica. Llegan recursos, pero no lo suficientes para las necesidades de la gente. Cualquier lugar de Puerto Príncipe fue habilitado por los damnificados del terremoto para instalarse allí con sus seres queridos que se salvaron del fenómeno natural. Este lugar es el Parque de la Plaza de San Pedro. Era uno de los sitios más exclusivos de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Hoy está invadido de los damnificados que resultaron afectados después del terremoto. Al menos 400 personas viven hacinadas en medio de estas carpas que han donado diferentes naciones del mundo. Estando en Haití, vale la pena analizar el papel que juegan las ONGs en este país. Se estima que hay 17.000 personas vinculadas a estas organizaciones que ganan cada uno en promedio $5.000. Buena parte de los recursos se va en burocracia, una burocracia exquisita y costosa, mientras los haitianos siguen padeciendo de necesidades de todo tipo. Hay personas que cuestionan el papel jugado hasta el momento en el proceso de reconstrucción por estas ONGs. En este momento hay aproximadamente un número superior a 1.200 ONGs registradas en el Ministerio de la Planificación en Haití, trabajando en el país. Incluso, esto viene incluso desde antes del terremoto, ahora son mucho más.
El tema con las ONGs, desde mi punto de vista, es que están trabajando de manera muy desarticulada. En este momento, la mayoría de las ONGs internacionales tienen presupuestos muy grandes, muy altos, incluso en algunos casos mayores a algunas de las instituciones del Estado. Y ellas realmente tienen que, no tienen que rendirle cuentas a nadie, sino a ellas mismas y en sus países. Hace 2 años encontramos en Afganistán a nuestro ángel en Kabul, un médico italiano dedicado de tiempo completo a apoyar a las personas afectadas por minas quiebrapatas con amputaciones y traumas severos. Ahora tenemos la posibilidad de estar cerca de otro ser excepcional que se nos aparece en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Se trata de la monja colombiana de origen antioqueño Gloria Inés Ramírez González, quien reside desde hace más de 20 años en esta complicada nación caribeña. Tiene las baterías bien cargadas para atender varios frentes de una organización que asiste a niños, adultos y ancianos. Se trata de la PLEN, el seminario de San Carlos Borromeo, ubicado en las afueras de Puerto Príncipe. Ella no tiene temor de utilizar cualquier medio de transporte para ir al hospital, el colegio, el centro de traumas o la bloquera, que son sus lugares de trabajo. 500 niños están bajo su cargo en el colegio, donde los menores, además de recibir educación bilingüe, tienen desayuno, almuerzo y cena. Seguro que estos alimentos no están disponibles en sus hogares debido a las precarias condiciones económicas de sus padres. En los patios del establecimiento educativo se ven felices cantando con la monja. Para la hermana Gloria Inés, Haití es un país extraordinario por su gente que, pese a las dificultades, vive con alegría y apegado a las leyes de Dios. Cuando uno le pregunta por los recursos para sostener esta complicada y costosa organización, tiene la respuesta a flor de piel, pues de alguna parte llega lo que el Creador provee para una causa justa reconocida a nivel internacional. En la escuela tenemos el soporte económico de Caritas Italiana y de la Cruz Roja Italiana. Tenemos la ayuda casi de la parte de Milán, todos los italianos de Milán, voluntarios que quieren adoptar niños para no sacarlos del país, sino para ayudarles a nivel de educación. Todo nos viene como por providencia. Al igual que nuestro ángel en Kabul, la hermana Gloria Inés ha logrado organizar un bien dotado centro ortopédico operado por médicos españoles. Disponen de máquinas para el diseño de prótesis para niños y adultos. Cabe destacar que después del terremoto de enero del año pasado, al menos el 15% de los habitantes de Haití sufrieron problemas vasculares y amputaciones de sus extremidades. Aquí nos encontramos con dos problemas principales. Uno, el problema circulatorio o el problema vascular, tanto diabetes como problema vascular, que bueno, es una causa lógica de amputación. Y luego tenemos el segundo problema, que sería el terremoto. En el terremoto quedaron muchas personas atrapadas en los escombros durante días. Entonces se realizaron amputaciones traumáticas de urgencia, con lo cual nos encontramos con un tanto por ciento elevado de la población con miembros amputados. Richard Legrad es vivo ejemplo de lo que se experimenta en el centro de la monja colombiana. Su pierna fue amputada más arriba de la rodilla luego de quedar atrapado debajo de una pared que se le vino encima. Pero a diferencia de muchos, pudo llegar a este lugar para ser tratado y hoy dispone de una prótesis moderna, funcional,
que le permite hacer una vida relativamente normal. Quiero decirle a la gente que ha hecho esto por mí, que muchas gracias. Yo voy a orar mucho siempre a Dios por ellos, porque hagan siempre este trabajo por muchos haitianos. Nos encantó visitar la bloquera de la hermana Glorinés, donde a punta de buen cemento se producen los bloques que van a permitir levantar casas para los haitianos más pobres. Una organización italiana trabaja con la religiosa colombiana para el suministro de recursos y el apoyo técnico para sacar adelante el proyecto. La idea es construir al menos 200 casas. Ya hay 30 levantadas en proceso de terminación. Nuestra idea es llegar por el final del 2012 donando 150 casas y abriendo 7 diferentes actividades industriales. Entonces, de esta manera es la idea. Las familias vienen a vivir aquí, viven en una casa, al mismo tiempo tienen también oportunidad de trabajar. Y esto lo vamos a complementar con la escuela y la clínica que ya tenemos de muchos años. El hospital atiende toda clase de patologías sin cobrar un solo dólar a los haitianos. Chilenas, españolas, mexicanas e inglesas hacen parte del equipo de profesionales voluntarios que coordinan de manera excepcional sus potencialidades para lograr mejorar la salud de los habitantes más pobres de América.